una campaña de información, ¿sí?, por las fiestas, que atentos llegaron las fiestas, le hemos denominado la campaña. Estamos a partir de este lunes, estamos presentes acá en el kilómetro cero, menos el día de jueves, el viernes sí vamos a estar, y la semana que viene a partir del miércoles al viernes también, apostado en el kilómetro cero, a partir de las 9 de la mañana a las 12 y media del mediodía ya, y desde las 5 de la tarde hasta las 7 y media de la tarde. El motivo es informarle a la comunidad cuáles son sus derechos como consumidor, como así también escuchar a la gente con los reclamos que nos presentan, que en estos casos nos consultan sobre las promociones bancarias, que hay algún, si hay algún tipo de incumplimiento, o me realizaron un recargo en la compra, o no me quieren vender el producto, o me quieren recargar el producto del que voy a comprar al comercio, si quiero pagarlo con tarjeta de débito, cuando no corresponde cobrarlo. Entonces nosotros estamos promoviendo para que la gente reclame y reclame bien, en estos casos solicitar el libro de quejas o dirigirse directamente a Defensa del Consumidor, iniciar el reclamo correspondiente cuando efectivizó la compra con el comprobante, y si no lo hizo a través del libro de quejas, a nosotros con informarlo o con llevar una fotito del libro de quejas cuando lo está rubricando, lo está escribiendo, nos sirve como medio de prueba para el consumidor. Tenemos que estar atentos a que nos llenan de información, nos llenan de promociones, así sean publicidades radiales, televisivas, por folletería. Entonces es muy importante por ahí que las promociones y las ofertas que nos hacen llegar las guardemos para poder exigir ese cumplimiento, que las ofertas dirigidas a los consumidores y a los potenciales consumidores son obligatorias para el oferente y que se deben cumplir. Y en el caso de no ser así, realicen el reclamo correspondiente, y para eso nosotros estamos acá, para brindar información, para darle consejitos al momento de realizar la compra, si van a realizar compra de juguete, que lo hagan en los lugares habilitados, que si es para menores de 3 años y todo eso, los rangos etarios que tiene que venir impreso en la misma etiqueta o en el mismo producto, los rangos de uso, como asimismo que posean el sello de seguridad de un producto seguro en el caso de los eléctricos, fomentar un consumo responsable, utilizar los que son productos con pilas recargables, que duran más, aquellos productos que tienen menos envoltorio son mejor, que la gente se preocupe, venga con su bolsita. Yo creo que va a ser muy importante fomentar de esta manera, no perjudicar el medio ambiente.